Aquí me pagaron con un billete falso, güey. Ah. Yo por eso me metí a trabajar aquí, güey. ¿Están seguros y todo? El Santiago trabajaba aquí en el 2010. ¿Cuánto se ganaba en ese entonces, güey? En ese entonces se ganaba aquí como... En este trabajo, güey, yo ganaba alrededor, güey, de... Plebes, ¿qué onda? Sean bienvenidos a este nuevo video de su compa Chavo Potes. El día de hoy, plebes, pues les estaremos grabando un video, plebes, bastante interesante. El día de hoy, plebes, vamos a ir con mi amigo Santiago Ballesteros, el compa Santi. Vamos a ir a su casa el día de hoy, o sea, pasar el día con él. Vamos a ver en qué trabajaba él antes de ser youtuber. Espero que este video, plebes, se lo tomen un poquito, no sé, como motivacional, para que se den cuenta de que si te está yendo mal en algún trabajo, es una temporada, plebes. Algún día va a llegar ese trabajo de tus sueños, ese emprendimiento de tus sueños que siempre quisiste. Así que échenle ganas, plebes. Vamos a ir con mi amigo Santi. Vamos a ir a los trabajos donde él ha chambeado. La neta, creo que nada más me sé como dos trabajos de él. Pero vamos a ir ahorita, vamos a ver cuánto ganaba antes y cómo poco a poco puedes ir escalando para lograr lo que tú siempre quieres. Todavía no es la meta, pero pues vamos poco a poco. Así que, plebes, de aquí vengo llegando con el compa Santi. Ahorita lo voy a tocar. Me dijo que a las 11 pasara por él. Ya, tempranito. Entonces, plebes, continuamos con este video. Plebes, pues aquí va a salir el Santiago. Ya voy a esperar a que salga y pues ahorita que venga, pues le sigo grabando. Qué bañadito soy, ¿no? ¿Qué rollo, Chavo Potes? ¿Qué rollo, rey? ¿Cómo andamos? Bañado y cambiado. Esto, qué guapo nos vemos, man. Y un perfumadito. ¿Qué hay que hacer el día de hoy? ¡Inga tu madre! Ah, madre, me hubieras dicho, loco, que vendías en las dunas. Se me olvidó. Lo bueno que traigo 4x4. Luego, pues como les digo, aquí viene el compa Santiago Ballesteros, compa Santi, para todo mundo. Le digo a la gente, güey, que vamos a ir a conocer un poco de tu ex vida. De mi ex vida. De ex trabajos, perdón. Ex trabajos. Ex trabajos, donde chambeaba. Aquí es el primero. Ahí, pues mira, aquí viviendo. Aquí era mi residencia, güey. No, residencia. Sí, de hecho, pues ya está mejor que antes, ¿eh? Antes estaba peor. No, plebes, vamos a ir. ¿Cuántos trabajos has tenido para empezar, güey? Mira, güey, la verdad no me acuerdo mucho de cuántos trabajos en sí, pero sí me acuerdo de todos. A ver, como unos 5, güey. Unos cinco trabajos. Bien. Vivido, sí. Yo he sido de las personas que sí tienen estabilidad en el trabajo, o sea, de que sí permanecen un rato. Sí, pues. Oye, güey, pero por ejemplo, dicen 5 trabajos, güey. ¿Cuántos años tiene? Porque mucha gente no sabe cuántos años tiene, güey. Ah, ok. Yo acabo de cumplir 30 años ahora en abril, güey. 30 años, güey. Soy mayor que la mayoría. Sí, mon. Soy tragaños también, me veo joven. La neta se ve joven, tío, como parece que sí, tiene 24. Sí, güey. Sí, estoy madreado ya, güey. Plebes, vamos a ir al primer trabajo del Santiago. ¿Cuál te acuerdas, güey? Bueno, ¿lo hacemos por así o cuál se te hace más perro, güey? Bueno. Es que era, si quieres, te puedo platicar toda mi vida de laboral, por así decirlo. No, gracias. Okay. No, mentira. Sí, güey, a ver, ¿cuál fue tu primer trabajo, güey? ¿Qué edad? Mira, güey, yo desde muy morrillo he trabajado, güey, desde que tengo memoria, debido a que en mi casa o en casa de mi mamá, antes teníamos una cenaduría, güey. Entonces se vendían tostadas, gorditas, enchiladas, tacos dorados. Entonces... ¿Y todavía está esa cenaduría? No, esa cenaduría la cerramos, güey. Yo que tiene como unos 15 años, güey. ¿15 años? Sí. Sí nos iba muy bien ahí, pero por pedos familiares que tuvimos con mi papá, pues se tuvo que cerrar. Pues esa no podemos ir porque ya no está, pues. Sí, ya no está, ya no existe. De hecho, era la cochera de la casa de mi mamá, güey. Sí, mamá. Allá en la cenaduría. Pero la casa ya no está como antes, pues ya se ha remodelado. Entonces yo de morrillo era chambeaba ahí, pues era el mesero, güey, el que atendía la mesa, servía la comida, ¿no? Sí, las bebidas y todo eso, limpiaba las mesas. ¿Cuánto ganabas ahí? Yo ahí ganaba, güey, por propinas, güey. Sí. En aquel entonces yo me acuerdo que nos daban 10 pesos para gastar en la primaria, güey. ¿10? Sí, y yo llevaba 50, güey. No, pues la plebada ahí como de que no, tú eres de los pitis que sí, no me consideraba piti, o sea, yo no me iba así como que, nunca he sido mucho de, así como presumidillo o algo así. Yo a la primaria llevaba 20 bolas. Ya, 20 bolas. 20 pesos, pero pues que sí, yo... Sí, pues ya te tocó después, la generación. Ah, sí, no, ándale, pues. Es cierto.
No, yo cuando iba en el kinder eran 5, güey, y en la primaria fueron 10. Y yo ya 50, yo me acuerdo que a mis compas, güey, les invitaba los refrescos, los chescos, cuando no llevaban lonche, güey. Cuando recién se empezó la moda de celulares, güey, todos tenían sus celulares, güey. Ajá. Pa'l mes yo ya tenía un celular perrón, güey. ¿Tú? No, ellos. Ah, ok. Y yo tardaba 4 o 5 meses, güey. ¿Pa' uno o dos? Sí, ellos cambiaban cada mes, güey. Un amor los perdí. Mi primer trabajo ya de adolescente, güey. Antes de cumplir la edad para poder trabajar en un lugar ya bien. El primero fue Dairy Queen, güey. ¿Dairy Queen? Dairy Queen. ¿Puedo ir para allá? ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Sí conoces Dairy Queen, güey? Sí, güey. Pues sí, esa madre, güey. ¿Son las hamburguesas, no? No, las nieves. Ah, sale. Ah, vos. Ahí son las nieves, güey. Ahí empecé a los 17 años, güey. Ah, ¿en cuál Dairy Queen? En la Lomita, güey. Bueno, pues vamos a ir a la Dairy Queen, ahorita vamos a seguir platicando, vamos a ver. Bueno, ahorita que lleguemos para allá, platica más o menos la historia para que... Sí, no, para que no, ya no, que lleguemos para allá, para que te acuerdes bien. Nos sentamos allá afuera a platicar. Sí, no. Pues vamos a ir al primer trabajo del Santiago formal. Entonces, quédense yendo. Pues ya estamos aquí en el Dairy Queen. Ya nos pedimos una Dairy Queen de mazapán. ¿Cómo se llama esta? ¿Tú qué sabes? Nunca me había tocado, güey. Ese es un Blizzard. Blizzard de mazapán. Uh-huh. ¿Cómo que nunca te ha tocado? ¿Quieres que te invitara? No, bueno, aparte... ¿cómo se dice el dicho de nunca había tocado un pétalo de esta flor? ¿Cómo? Así golletearte, pues. Ah, golletear. Esta madre, güey, yo en su momento no lo podía comer, güey. ¿Esto? De tanto que lo hueles aquí, ya, no, ya, no lo podía comer, güey. Y cuando salí de trabajar, güey, al tiempo... ¿Qué te antojaba? Ya se me antojaba, güey. Y es que así es la vida. Pues mira, yo aquí trabajé, no trabajé mucho, güey. Yo aquí creo que duré como unos 4 o 5 meses trabajando, güey. 4 o 5. Y me salí de trabajar, güey, no porque quise dejar de trabajar, sino que había tenido un pedo, güey. Ah. Aquí me pagaron con un billete falso, güey. Corte. No me corrieron ni nada, pero yo sí me agüité, güey. Me dio mucho miedo. Ah, ¿por qué? Me dio miedo, güey, porque no me lo descontaron, güey. O sea, aquí me habían dicho que me lo iban a descontar, pero no me lo descontaron. Pero al final de cuentas sí me dio mucho miedo, güey, el hecho de que imagínate que pues ya el vato que lo trajo ese billete ya se dio cuenta que aquí pasa, pues, por así decirlo. Y a veces uno da las carreras, güey, y te cagan los billetes uno. A veces hay billetitos que los plumones, pues, pasaban. Te dijeron, no, pues, si pasa otra vez, pues, ya te lo cuento, pues. Uh-huh. Y tú también así de que, no, sí, pues, iba a pasar, pues, no, uh-huh. Pues, iba a pasar. Mejor me salí, güey, dejé de trabajar. Y aparte mi mamá ya no me dio chance, güey. Mi mamá me dijo, no, mucho problema. Bueno, rollo. Oye, güey, ¿cuánto ganabas aquí, güey? Ah, le dije a la gente al principio del video, güey, que este video es como para motivar, güey, que si estás en un trabajo o algo, que puede haber un trabajo que te vaya bien, otro que te vaya mal, te salga así, otro que te vaya bien, y al final que poco a poco logres encontrar el trabajo, lo que te quieras dedicar realmente. Porque... Yo considero, güey, el consejo que yo les puedo dar es que piensen bien qué es lo que quieren ser de grandes, güey. Yo, por ejemplo, porque me metí a trabajar, una necesidad tenía, güey, pero no tanto. O sea, tenía mi techo, pues, tenía mis ropitas. Pero yo empecé a trabajar desde muy joven, güey. Y bueno. Por ser muy bueno. Por la experiencia, güey. Y más lo que te iba a decir. Antes utilizaba mucho, hasta la fecha, que vas y quieres trabajar de algo, güey, y te dicen, es que estamos requiriendo tanto de experiencia. Mm. Yo me acuerdo que en aquel entonces había mucho ese problema, güey, que también con el estudiante cuando recién egresaba, no les daban trabajo porque les pedían 2 o 3 años de antigüedad de experiencia en el trabajo. ¿Cómo? Yo decía, verga, pues, ¿cómo voy a conseguir trabajo? ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? Bueno, pues yo desde muy morro, güey, vi esa madre y me puse a trabajar, güey. Son escalones, pues. Uh-huh. Dije, ¿qué quiero hacer en la vida? No sé. Pero mientras voy agarrando experiencia. Y me sirve que, pues... Dije, me gustó el ruido de las ventas. Me puse aquí, güey. Y vendiste tu cuerpo. Y vendí mi cuerpo. No, güey, llegué aquí, güey, y yo me acuerdo, yo era muy popular en la prepa, güey. Ah. Aquí yo recuerdo que las ventas en la mañana estaban bajas. Ajá. Yo lo que hice fue que hice una propaganda en la preparatoria que está bajito, pues, la Allende. Ajá. Y como yo era muy popular, güey, yo le dije a un camarada, güey, dile a nuestros amigos que estoy trabajando en la Dairy Queen, que vengan a visitarme temprano. Y sí, güey. Vengan a visitarme. A visitarte, tipo, no a comprar, a visitar. Sí, pero sí. Yo lo hacía con el afán de que vinieran y gastando aquí, ya me aventaba mi chamba. Claro, pero es que les ofrezco. No, pues un de este, ni compro uno chico, está barato, de tal precio, de chingada. Entonces, güey, no, pues los números aquí en la mañana se fueron aumentando. ¿Ya está? De morro, pudo. Yo sabía lo que era chambear, pues, qué es lo que se ocupaba y qué era lo que buscaban los,
los negocios. Y cuando me salí, güey, pues me estuvieron solicitando de regreso para atrás, pues por lo mismo, pues, porque decían, verga, ¿qué hacía Santiago que se vendía aquí en la mañana? Pues yo traía una argüenda ya a la prepa, pues. Da. Oye, güey, pero ahorita, plebe, que llegamos, pues llegamos y platicamos con la señora que íbamos a grabar y todo, pues nos llegamos así como locos. Pedimos esto y le digo a la señora que si cuánto ganaban aquí. El Santiago trabajaba aquí en el 2010. ¿Cuánto se ganaba en ese entonces, güey? En aquel entonces se ganaba aquí como 1200, 1300 a la quincena. 1300. Ahorita, plebe, pues la señora, la muchacha no nos quiso platicar. Bueno, sí nos platicó, pero no nos quiso que la grabáramos cuánto ganaban. Y ahorita se gana, ¿cuánto? 3200 a la quincena. 3200 a la quincena. Y en 2010, 1000. Es más del doble, güey. Hace más de... ¿De 500 tú? Yo ganaba, había variación, güey, entre 1200 y 1500 a la quincena. No, pues hay que hablar que antes el peso estaba más chilo, pues. Antes estaba más perro peso. Ahorita, pues, 3200 para mí se me hace normal. Que no sé con qué compararlo. Cada trabajo es diferente. Pues como un trabajo de alguien que está estudiando. ¿Se te hace pesado este trabajo a ti o no? Sabes que no, güey, no era muy pesado. Uh-huh. O sea... ¿Qué es lo más difícil de aquí, güey? Era. Es que no está difícil la chamba aquí, güey. Lo único que sí se pone pesado, güey, es cuando se te llena aquí y que andan en chinga. Uh-huh. Así con los vasos. Servir, batir y mezclar y el que sigue. Para llevar y que ventanilla y la chingada. Eso es lo pesado, pero cuando hay flujo de trabajo. Pero es momentáneo. Ponle aquí que digan, no, pues, cuando salen los de la escuela. Ajá. De entre 12 y 1. Es una hora en la que se te llene y ya. 2, 3, 4 de la tarde, uno que otro. Y se llega a las 5 y 6 y pum, otra vez. Una hora machín de jale. Y ya se vuelve a calmar. Para el turno de la noche, pues son las 8, 9 y es cuando repunto también otra vez una hora, hora y media. Y ya los demás son tranquilitos. ¿Cuántas horas hicieron aquí como a las 10? Aquí creo que hicieron a las 10, güey. Claro, pues ya vieron la comparación. Antes se chambeaba, ¿cuántas horas? ¿De la mañana hasta la noche chambeaba tú? Yo entraba aquí a las 8 de la mañana y salía a las 12, güey. Ah, en la mañana nomás te tocaba. ¿Eran 4 horas? Sí. Pues está bien. No era mucho. Leves, vamos a ir al siguiente trabajo. Este fue el primero, la Dairy Queen. Pues si quiere meterse aquí, pues sí lo recomendaría. Sí lo recomiendo, güey. La neta es una muy bonita experiencia. Antes eran 1500 a la quincena, ahora son 1600 a la semana. Uh-huh. Pues te paga cada quincena, pues. Así que vamos con el siguiente trabajo del Santi y ahorita le seguimos grabando, pues. Vamos con la necesita. Plebes, llegamos al segundo trabajo del Santi. Estamos en este edificio de aquí. Este edificio, güey, se llama Margarita, güey. Son edificios Coppel. Son edificios Coppel. Edificio Margarita. Aquí, ¿qué se hacía, güey? No, mira, güey, aquí viene siendo el CAT. El CAT. El CAT que se el gato. Significa... Gato. Sí, el gato. 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 Es el centro de telefonía Coppel, es donde está la atención de clientes y la estación de cobranza, güey, yo era de cobranza, güey. Cobrante, ¿tú cobras? Sí. ¿Por eso te gusta? Hay cuenta que el sistema marcaba así a la línea de los deudores, de contestaban, yo le decía, buenos días, ay, ¿cómo era? Verga, se me olvidó, güey. Mira, yo voy a hacer como que yo soy el cliente que le debe. Sí. Déjame acuerdo cómo era, porque hay una línea que hay que seguir, güey. Ah, después de que el sistema te marcaba, ya tú contestabas y decías, bueno. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes, me estoy comunicando. Sale. Buenas tardes, habla Santiago Ballesteros, me estoy comunicando de sus tiendas Coppel. Informo esta llamada, estoy haciendo monitoreada con fines de calidad en el servicio. Ando buscando a la persona Chapopote. No, soy yo. Es usted, sí. Mucho gusto, señor. Esta llamada es más que nada para informarle. Ya colgué ahí. Ya colgaste. Ya, pues. Ya yo voy a la verga. Ya colgué. No, pero más que nada era para eso, para cobrar a la gente, pues. Simón, avisarle que ya debe. Sí, ahí sale en el sistema, sale qué es lo que debes, güey, cuánto debes. Y más que nada la llamada es para hacerte un convenio para que vayas y pagues. ¿Y cuánta gente chambeaba ahí? Oh, aquí chambea un vergal de gente, güey. ¿Ahí cuántas? En este edificio, güey, yo creo que chambean unas 3,000 gentes, güey. ¿3,000? ¿3,000 en un edificio? 3,000. ¿Y todos de cobranza? Todos de cobranza, güey. Marcando todo. Sí, hay un vergal de computadoras ahí, güey, pasillos tras pasillos. Así de un vergal de chavalada sentada ahí. Bueno, Santi, ¿cuánto ganabas en este trabajo? ¿Cuánto? En este trabajo, güey, yo ganaba alrededor, güey, de 2,800 a la quincena. ¿Este lo tuviste después de la Dairy Queen, ma? Después de la Dairy Queen. Haz de cuenta, güey, que yo primeramente vine y hice la entrevista aquí de trabajo, güey. Sí, no me la dieron. Y como al mesecillo me fui a la Dairy Queen. Salgo de la Dairy Queen,
vuelvo a hacer el examen para aplicar y cuando me aceptan. ¿Y qué se basaba el examen? Los exámenes, güey, se basan mucho en tu apariencia, en tu forma de hablar, güey, y tu experiencia y manera de hablar, güey. Sí. Entonces, yo esa vez llegué bien dormido aquí, güey. De hecho, venía a acompañar a un camarada y me dijo, güey, entra también. Ah, está chido, me llama la atención, güey. Pero yo nunca había asistido a una entrevista de trabajo. Entonces era inexperto, no sabía lo que se ocupaba. Pues 2800. 2800 y ferecita, güey. No, y ahorita ganan como unos 4. Ahorita ganan más, güey. Unos 4500. Sí, pues un camarada, varia gente que conozco sí se ha metido aquí, la neta sí se gana. Es que hay varios de estos, hay como 3 aquí en el centro, ¿cuánto? Ay, está este edificio. La lonja, güey, acá arriba hay otros pisos que también son de Coppel. Sí, está otro más adelante en el Obregón, güey. El Andrade. Está haciendo la Lomita, el Andrade. Hay varias, güey. Hay un chorro de gente y la neta es unas 15 mil gente aquí. Porque cada rato yo me subí al camión, güey, y vestido de azul venía. De azul. La gente que viene de azul. Ah, sí, ahí va una muchacha. Mira, guacha. La gente que viene de azul, mira, allá va otra. Guacha. Aquí es la que va pasando aquí, güey. Sí. Hay un chorro de gente aquí en el centro, pues, que van a ver de azul en Culiacán, en los camiones. La neta está perro, güey, porque varias racitas de aquí, güey, cuando estaban morros, a los 2 años se hizo de una casa, güey. Neta. Yo por eso lo quería, yo por eso me metí a trabajar aquí, güey. ¿Están seguros y todo? Sí, güey, están seguros y todo. A los 2 años. ¿2 años, güey? Ya tenía papá. El morro que tenía 18 años y se metió a trabajar aquí, güey, para los 20 ya tenía su casa. Yo no, yo voy. Verga. Para la gente que quiera, ahorita no sé cómo está el rollo, pero ahorita yo creo que está un poquito más cabrón. Sí, ahorita sí está más cabrón, ahorita yo creo que sí son como unos 4 o 5 años y un depa. Pero todos somos 4 o 5 años, sí, está bien, pues, está no, bien. No hay tanto. Pero pues, la gente que se queda, venía a chambear aquí, pues aquí está, la neta, no sé, no soy el que da los informes, pero si quieres, si estás morrito y ya buscas acá pues, un trabajo tranqui, bueno, tranqui entre comillas, porque a veces sí depende, tienes que ser muy paciente, ¿no? Sí, está pesadón, güey, el trabajo, güey. Sí está, pues, ¿por qué? Porque uno dice, ay, nomás estás sentado en la computadora. No, güey, cansa estar sentado, güey. Cansa estar sentado. Tener las diademas en la oreja, güey. Estar batallando con gente así de que no te voy a pagar, güey. Así, y tú no, pues, puedes decirle nada. Y tú no puedes decirle nada. Señor, con todo respeto, le agradezco la llamada, nos vemos. Así. Guache a los chavalos que están ahí, están veniendo verga. ¿No se ven? ¿Sí lo ves? No los veo. Eso, mira. Acá en el cel. Sí. A ver. Ahí está. Ay. Están comiendo keki. Pues vamos a seguir con el siguiente trabajo del Santi. Vamos a ver en qué más chambeaba. Pues este fue la Coppel. Guache, aquí hasta aquí está la camilla de la Coppel. Hay un desmadre. Para que quede claro que es de la Coppel, ¿no? Sí, mo. Para que vea. No hay más. ¿Y tú debes en la Coppel? Sí, debo. ¿Te marcaba solo? De hecho, tengo miedo. Vámonos porque no van a decir que nos cobren. Bueno, pues llegamos aquí al famoso mercadito. Guache, para los que no conocen aquí, es el mercadito. Es el famoso mercadito de Culiacán, güey, donde los rancheros que bajaban allá a la sierra venían y bajaban aquí a comprar. Empistolados sin caballos a comprar. Sí, sus guaraches, sus sombreros. Todavía ven la gente. Sus pantalones, todavía. Ya no vienen caballos, por ahora ya vienen sus troconas. Sí. Pero sí, aquí la racita viene y busca sus guarachitos, pa, viene y busca. Sus sombreros. Ahora que está de moda las gorras, pues las gorras. Estas son de macho. Sí, ándale, como de macho. Eso. Guachemple, ahí hay botas, aquí hay cinto, aquí de hay más sombreros. Bueno, la gente está contando. Gran variedad de cosas. ¿Y en dónde chambeas? Mira, pero dame chance, güey. Si te vistes para la. ¿Qué rollo? ¿Cómo está? Bien, aquí andamos. Aquí grabando una entrevista. Acá la gel es la buena. Sí. Oye, es que ando. Este güey me anda entrevistando el lugares que he trabajado en mi vida. Entonces, ahorita estamos en la etapa que pues trabajé en sombrería y todo eso. No sé si me da chance de grabar aquí en la zona. ¿Qué me estás preguntando, güey? ¿Cómo se llama aquí, oiga? Aquí el Parral. Aquí el Parral. Bueno, plebes, venimos aquí al Parral. Aquí dice, ¿aquí chambeados o qué pedo? No, esta es la tienda sucursal de un primo, güey. Okay. La de, resulta, güey, que bueno, no te he platicado, pero después del CAT, güey, yo salí, mi papá me sacó de chambear, güey. Mi papá, tengo dos papás, uno biológico y uno de crianza. Mi papá biológico, güey, tenía unas tiendas de sombrerías, güey. La cual él las fabricaba, pues tenía su fábrica. Entonces me trajo a chambear con él, güey, y con él duré 4 años chambeando. 4 años. Me enseñó desde la producción, almacén, venta, compra, proveedores, todo, güey. Todo lo que implicaba un negocio. Entonces, esa madre, yo aprendí un vergal, güey, y estuve trabajando, pues, en las tiendas. ¿Era parecido a esto? Sí. Y tal cual, así lo que ves aquí era lo que se vendía. Por ejemplo, pero estaba ahorita que un sombrero cuesta
10,800. Simón, güey. No, sí. Sí, porque es 10,000X. Es de los más finos, pues. 10,000X, ¿qué significa 10,000X? Es la calidad de sombrero, güey. ¿Las X qué representa o por qué X? Es la calidad, es la calidad. Es como G5. ¿Qué significa G5? ¿Quién sabe? Pero es G5. No, G5 es como el clon, güey, de super clon, de algo original, pues. Ah, por eso me refiero. Pero estos son originales. Las X, por ejemplo, hay de... Aquí dice 100X. Sí, hay de 50, 20X económicos. Hasta el 10,000 es el top que yo recuerdo, el que era el más chingón, güey. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Es la calidad, pues, la si calidad. Te fijas, güey, mira. No, ese es 300X, es que, no. Es que ahí se ve, güey, sí se ve, o sea, no sé si la gente lo vea, pero es bueno. Es que no se va a ver en cámara, güey. No sé si se vean, pero está más... Pero el tratado, güey, el sombrero... Mira, por ejemplo, este, güey. ¿Sabes cómo se ve? Ese de 1000X se le nota más el bordadito de del sombrero, güey. Uh-huh. Y este se ve más finol. Sí, mon, se ve como más HD. Valecito, ándale. Ah, con píxeles, güey. Ándale. Como píxeles, como si la X fuera en píxeles. Pero acá, ¿puede salir en la entrevista? No sé, nomás para que diga la diferencia de la calidad de sombrero. No, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el de 1000 al de 10,000X? El precio. El precio. Porque este es de 1000. ¿Ese es de 1000? Es otra marca, es la marca de Nikon. Ajá, sí. Es más. ¿Y este es el 10,000? Este es de 10,000. No, pues se siente más. Se nota la diferencia, Chilo. Mira, güey, aquí ella nos está prestando dos sombreritos para que compares la calidad del sombrero, güey. Este es el de 1000X este y ese sí, es 10,000. Como más suavecito. Así es, más fino, más... El color. Sí, si te fijas la textura, güey, cómo se mira. Así es. Está chido. Ah, hay variedad de sombreros. No, hombre, bueno, sombrero, güey, hay un montón de cosas, güey. Yo pensé que... Ella me acaba de decir que me acabo de acordar porque ya casi no me acuerdo el tipo de tejido, güey. El tipo de falda. Ajá. El tipo de falda también es diferente. Por ejemplo, hay personas que les gusta, güey, así muy para arriba. Esto es lo duranguense, usan esto para abajo. Ah, entonces aquí se moldean también, güey. Simón, allá está el de Durán, allá está uno. Esto para allá está más económico. ¿Y aquí chambeas tú entonces, Santi? Sí, güey. Yo chambeo a veces en la tienda de mi abuela que estaba aquel lado. Los guaraches, güey, los cintos. Ven a ver los guaraches, guacha. Esos son los estos son los cosalaba, güey. Estos en su tiempo, güey, se vendían un vergal. Bueno, todavía yo creo. Simón. Son guarachitos de piel, güey. A mí en la universidad me los pegan un y los plebes. Ah, ¿entonces se los llevaba? Y yo se los llevaba. ¿Se los vendía? Sí, mon. Bueno, chicos, salá. ¿Y qué pedos son? Los de baqueta, güey. Esos son los de baqueta. Yo nunca uso de esos, fíjate. Nunca me han... O sea, nunca he tenido la... Nunca he usado nada de esto. Está chido, güey. No, porque... no son incómodos. Que... Estos no son incómodos. Y sí me gusta la guaracha, güey. De hecho, mira, te traigo uno guaracha, mira, Crocs, pero... Este es el piteado, güey. Este es hecho a mano, güey. 100%. Ah, por eso está más caro. Está chido este. Este trabajo, y subí abajo con esa máquina. Este. No, pues es más perro. Está chido. ¿Aquí cómo te iba, Santi? Me iba bien, ganaba, bueno, ¿no? Más o menos. Yo aquí ganaba 900 pesos a la semana, güey. ¿Cuánto? 900 a la semana. ¿900? ¿Y ya por comisión? Sí, ¿o pero, no? Pero mi papá me echaba la mano con la universidad, pues. Me pagaba la uni. Este trabajo ya era más... Ya habías entrado a la uni, pues, y este era sí, trabajo era de tranqui. De medio tiempo, güey. Sí, entonces aquí nomás sacaba yo para vestirme, para echar gasolina, para comer, así. Ya los gastos fuertes que yo tenía, pues mi papá me los pagaba. Pero sí aprendí aquí, bueno, neta. Aquí mi papá me dio chance de hacer y deshacer, pues. ¿Aprendiste a vender? Digo, aprendí. Pues de cuenta que mi carrera, güey, pues te enseñan todo lo que conlleva una empresa, pues. Entonces, todo lo que me enseñaban en la escuela, yo lo aplicaba aquí. Okay. Tanto las ventas, compras, que manejo de proveedores, inventarios, güey, almacenes, todo eso lo llevaba. Marketing también, güey, etiquetado, todo eso machín me la llevaba. Pues, guachen para que se jalen y vengan a comprar aquí, pues, no, ¿de que es de prima de ustedes o qué pedo? Sí, güey. ¿Cómo se llama aquí el Parral? El Parral. El Parral. O se jalen aquí enfrente de la Ferro, se mete la zapatería Nikki. Para los que ya sean de Culiacán, ya sé dónde estamos. Sí, hay variedad de todos, botas de colores. Para los festivales, mira. Festival. Ahora para el 20 de noviembre, 16 de septiembre. Para todo, pues la gente va para el rancho. El día del rancho. Así que, plebes, ya saben. Vamos a continuar con este video, plebes. Así que, plebes, sigamos viendo y ahorita vemos qué más pasa. Así que, vámonos. Plebes, pues hasta aquí va a quedar este video. Ya hablamos, platicamos un poquito de la vida del Santi, sus trabajos. Próximamente podemos hacer otro tipo de cosas, no necesariamente que los trabajos, historias de otro tipo, no sé, choques, robos, asaltos que hemos tenido. Y quieren algo así, pues háganos saber en los comentarios. Puede ser de experiencias infantil, bueno, no infantil, sino de que dónde te la llevabas. Sí, de morro, de dónde jugabas, a dónde ibas. Tonteras así, pues. Sí.
Entonces, plebe, espero que les haya gustado este video. ¿Algo que decís, Sandy? ¿Algo que te...? No, pues muchas gracias, güey, por hacerme la invitación. La neta me la pasé toda madre, me divertí mucho. Y pues recordé... Viejos tiempos. Viejos tiempos, güey, viejos trabajos. Se podría decir, güey, que la neta me motivaste a seguir echando ganas, güey, sí. La neta, porque me acordé... Porque fue como escalón, pues, primero. Sí, todos fueron por escalones, güey. Pues bendito Dios, a mí me tocó la suerte de escalar de trabajo en trabajo, güey. ¿En la casa de la mamá Jenny? Sí, aquí derecho. Y pues la neta, pues muchas gracias, güey. Simón. Chingón, me sentí a gusto. Me sentí muy cómodo. Espero que la gente le haya quedado un mensaje de que pues no era los mejores trabajos del mundo, no era lo mejor pagado, pero ahorita te va mejor que antes, ¿va? Sí, así es, gracias a Dios. Así que, plebes, pues espero que lo tomen como motivación y pues espero que les haya gustado este video. Si quieren que haga con otra persona, de hecho, no sé si el próximo video vaya a ser con el de esta sección, no sé si lo va a hacer con el Politécnico. Me dijo que también quería hacer uno así. Ha tenido trabajos perros en Politécnico, así que si quieren uno con el Politécnico, vamos a ver, o con quien quieran ustedes, a lo mejor con el Gary. Sí, que la gente comente, oye, ¿en qué lo has trabajado, fulanito? Simón. Y fierro. Siempre me pierdo por aquí, güey. Ahí en el edificio naranja. Entonces, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Yo soy Chavapote. Compasante. Así que nos despedimos con esto. Vámonos.